aquí para que no se crean, chicas, lo encargamos en un lugar. No sabemos si cocinan rico, pero pues whatever. Ay, ya ni me acuerdo cómo se llama el pollo asado o pollo loco. Miren, arrocito. Y lo tenemos aquí, frijolitos también, chicas. Y pues creo que el lugar se llama Pollo Asado ahí en Salt Lake City junto a la Tenochtitlan, pero vamos a probar si está bueno porque no sabemos si están buenos. Así es de que. Y las pizzas pues son de Caesars, así es de que. Había como unas 10 personas adelante para comprar las pizzas. Pero sí, así es de que. Aquí tenemos enfermitos porque está lo de la gripa. Saluden a la cámara. Y sí, pues aquí están. Aquí. Saluden a la cámara, chicas. Aquí vamos a pasar el año. Y estoy subiendo un video, chicas. Porque, como les dije, no tengo internet, entonces pues ahorita me voy a editar donde pueda. Así es de que voy a ver si ya se subió. Sí, pues me dice mi hijo Jesús. Vamos a ir al castillo de castillos de hielo, pero hasta mañana, porque ahorita era bien tarde y está bien frío. Así es de que mañana les voy a hacer un vlog. Y quiero también ir a ver si podemos ir a la nieve. Está muy lento el internet. Ah, esa botella sí. La que viene sin avance. Si quieres subir rápido. ¿La que compraste la otra vez? Sí, ¿no? No sé qué pasa, chica. Ah, es que aquella era Estela Rosé. Hay muchos rosos. Vamos a ver si se puede subir ahorita porque está muy lento. No, venía la letrita rosa. En este video les voy a subir el video que siempre les he dicho que voy a subir. Ya lo tenía editado, pero como que lo edité mal, entonces lo estoy editando otra vez, pero ahorita lo voy a subir. Y me estoy tomando. Sí, sí, ¿verdad? Es fácil abrir. Salud, chicas. Así lo la es bucanas con cranberry. Así que vamos a... No, 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 Estela Rosé se llama el otro. Tiene las letras como más claritas, rosé, como rositas. Es que tiene muchos sabores, ¿se acuerda que tiene? Derek, ¿no vas a cenar? Sí, ya estoy comiendo la pizza. Ok. ¿Tienes que salir en mi vlog? ¡So extra! Ok, pues aquí está mi modelo y ya se va a ir. ¿Dónde vas? Voy de party, voy a bailar. ¿Dónde vas? Voy a orar. ¿Estás haciendo el baile? ¿La que estoy con mis amigos? Sí, tienen que salir. Tenemos que hacer un vlog juntos, ok, mañana. Porque están pidiendo mucho tu... Hay que hacer un video haciendo tamales de hachiras. No, mi amor, tenemos que hacer un video ahí en los castillos de entonces, chicas, él ya se va a ir. Mira, una modeladita porque les gustó que las modeles. Dani se acapara los datos siempre. Ese día, aquí. En México. ¿Otra? ¿Otra? Mire, él es modelo profesional. Así es de que. Entonces, diles algo a mis fans. Tienes que decirles algo a mis fans porque ellas están diciendo que qué guapitos. Ah, gracias. Happy New Year's. Él les manda a decir Happy New Year's, chicas. Y es mi sobrinito, lo quiero mucho, lo amo con todo mi corazón. Y aquí vamos a hacer vlogs yo y él mañana. ¿Eh, qué, mijo? Love you. ¿Mañana? Okay. Mañana voy a hacer vlog con él y a lo mejor me quedo hasta el viernes porque quiero hacer un vlog en la nieve con él, entonces. Y luego mañana nos vamos a ir a tomar fotos en acá.
Y no, aunque no las dejamos aún, pero no vamos a ir. ¿Tienes a Gorgosa Park? ¿Dónde? Allá, las Gorgosa. Ah, sí, está bien. Tenemos que ir ya a la Main Street y todo. Tenemos que hacer un vlog bien chido él y yo. Porque lo estoy animando para que él haga su... Su Shannon también, porque yo sé que él va a pegar mucho. Yo, obvio. Que mi chulo, dale pues el love you, mi amor. Aquí voy, y aquí estamos todos pasándola en familia. Bien chido. Mi sobrinito aquí está. Diga, mijo, algo a la cámara para que las chicas, porque dicen que qué lindo está, que qué hermoso. A ver, volte. Dígales, hola. Ya no hagas tanto, papi. Pasivo. Sí. Mi mamá le ha mandado fotos de la niña. Ay, Derek, no manches. Bueno, tómate una foto con ella. Me duele mucho la rodilla. Me cuidaste con un rato. ¿Me sacas esta? Bueno, esa tarde. Está bien chida, Dani. Derek. ¿Te vas a quedar en calzones? No. Derek. ¿Te gusta a mí, Dani? ¿Te vas a quedar en choninos? No. Oh, de esa me gusta. ¿Qué? De zombies. A mí también. Yo quiero ver Walking Dead. Oh, with somebody else. Yo ya me acabé toda la serie. No, yo quiero ver todas. Está grabando. Pues para que se la encuera. Hola, chicas. Aquí estamos pasando el fin de año. Y ya cenamos. Estamos aquí viendo la tele, estamos relajados, estamos tomando cucanitas. Y pues hoy sí dije que iba a tomar y voy a tomar, así que vamos a tomar poquito, chicas. Mi sobrino David se fue de party y mi hijo Junior se fue de party, así que estamos aquí nomás nosotros y pues estamos pasándola a gusto. Y pues ya no les voy a tomar, chicas, hasta que nazca el año. Ay, disculpen, ya ando toda greñuda. Es que Derek, ¡ay, mi cielo hermoso! Aquí estoy haciendo cariños. Aquí estoy haciéndole cariños, ¿sí?, a mi baby porque. Ay, cómo lo amo. Di algo a la cámara, diles algo a mis subscribers. Diles que se suscriban. Hola. Y que den manitas. Hola, like it. Suscríbanse y denle manita para que mi tía sea famous. Ya, yeah, dice que quiere que sea famous, entonces yo le prometí a él un viaje a Hawaii. Y luego que ya ganemos mucho dinero para ir a Hawaii, ¿verdad, mi amor? ¿Qué, mi chiquito baby hermoso? Sí. Sí, chicas, aquí estamos y pues cenamos bien rico y pues ahorita vamos a relax, ¿ok? Ahorita ya no los voy a tomar hasta que nos demos el abrazo de año nuevo, ¿ok? Sorry, se me cortó. Los castillos de hielo están abiertos hasta el día 13 o día 20, no sé exactamente, chicas, pero sí, quería hacer un vlog allá, pero pues está cerrado, y ahorita, vamos a ver, voy a tomarles aquí afuera donde vive mi hermana, ella vive en unos apartamentos, entonces, ahorita les voy a tomar poquito, no he podido salir, chicas, está bien, bien frío, hoy amaneció más nevado, está muy, muy frío y y ya saben que cuando uno anda en sus días como que no te trae chiste nada y luego, así andamos, chicas, aquí. Entonces, espero que hayan pasado un feliz fin de año. Nosotros nos la pasamos bien a gusto aquí y y que pues este nuevo año vengan con muchas, muchas bendiciones para todos. Yo tengo muchos planes, chicas, entonces pues cada quien, yo sí escribo mis propósitos cada vez
cada fin de año los escribo y trato de hacerlos en el, durante el año, pero bueno, pues no todo se puede hacer, ¿verdad? Pero tengo muchos propósitos para este año y pues espero y se me cumplan. Y más que nada empezar, ay, ¿qué traigo aquí? Más que nada empezar un, oh my gosh, aunque se me trozó la legging. Oh, más que nada empezar un año lleno de bendiciones, de paz, dejar el pasado atrás, porque pues ya quedó, chicas, las malas experiencias, todo lo malo que haya pasado el año pasado, que se quede atrás, decirle adiós, cerrarlo, y yo estoy abierta para empezar un nuevo año lleno de bendiciones. Estoy abierta para empezar una nueva vida después de mi tormentosa relación. Y pues pues así es, chicas. Quería, aunque sea grabarles aquí afuera, ahorita más al rato, ahorita me acabo de bañar, pero ahorita más al rato, chicas, ahorita es bien temprano, más que me metí a bañar porque me dolía mucho la cabeza. Anoche casi no pude dormir, mis periodos últimamente me están viniendo muy fuertes y me siento mal, chicas. Entonces, pues ahorita voy a tratar de grabarles allá afuera, hay mucha nieve, y pues también quiero ir con mi sobrinita a editar un video. No sé qué pasa con el internet, mi hermana no sube los videos, se quedan nomás andando, como se quedan así como uploading. Entonces quiero pensar que el internet de ella está mal, porque por muy bajo que esté el internet, sí sube los videos, y allá con mi sobrina luego lo sube. Entonces ahorita le voy a hablar que si viene por mí para ir a editar un video. Quiero editar el video, está cortito, el del día del fin de año. Grabé un poquito porque estábamos en la wiri wiri, ya cuando me acordé de la cámara, chicas, ya era bien tarde. Y aparte que pues sí, la verdad que sí tomamos, bueno, yo sí tomé bastantito y y pues no me sentía a gusto, chicas. Entonces pues, y ayer no grabé en todo el día porque estuvimos acostadas en la sala, tiradas, en pijamas, y pues no me sentía a gusto. Y hoy pues quiero empezar un nuevo día y pues estoy muy feliz de que ya entró el año y de que pues a ver qué cosas nuevas vienen este año. Pero sí, chicas, entonces ahorita les voy a grabar más al rato. Voy a tratar de grabarles, de hacerles un vlog cortito hoy, pero hacerles algo. Y si llegamos a salir, pues las llevo conmigo. Entonces pues tengan bonito día, disfrútenlo hoy 2 de enero y pues a empezar nuestro año con mucha actitud. Bye, chicas. Yeah, si hubiera venido con nosotros en el vlog, hubiera puesto The Crash. The Crash, sí, The Crash. Aquí andamos, chicas, haciendo unas quesadillitas y unos huevitos porque tenemos hambre. Así es de que... Ya les tiene que platicar de cómo me accidenté. Sí, tengo que platicarles sorry, algo. Ay, disculpen las fallas, pero es que estamos en casita. Estamos, pues aquí ustedes saben, huevoneando. Quiero... Hay varios, ¿eh? Quiero poner esto así. Oh, qué feo. ¿Y las tazas dónde estarán? ¿Que no vives aquí, David? No, sí, ya no tomo café. Sorry, no sabe ni dónde están las tazas. Bueno, pues aquí está una. Solo aquí hay cuatro. Mi hotel. Gracias. Y aquí hay arroz si quieres. Lo calentamos sí. Aquí. Mira, caléntalo aquí. Este es mío.
¿Solo en esto? Sí, así mételo. Y puedo, voy a cargar un poquito de agua. Aquí estamos haciendo desayuno, chicas. Saben que me bañé bien temprano, pero me recogí el pelo así porque se me pone bien chino, así es de que... me voy a hacer un café porque no puedo estar... Sorry, chicas, se cayó la cámara. Porque... ¿Ya se viene para Saudi? ¿Cómo? ¿Ya se viene para Saudi? Ya. Pero me voy a ir hasta las 7. Ok, ¿vale chino? Ajá, chino. ¿Y necesitas estos más? ¿O? No, ya no. Hay que alzarlos. ¿Alguien quiere una quesadilla? Mira, tía, cómo le quedó el cuello a él. Ay, no. ¿De qué? Del cinturón. Ahorita le vi bien rojo, pero pensé que era un lunar. Chicas, aquí estoy con mi sobrino. Ahorita les voy a tomar, voy a desayunar, ¿ok? Aquí vamos a desayunar, chicas, ¿sí? Sí. Y David dice que él no va a desayunar porque él es skinny skinny. O sea, hello. Skinny the house. I remember. No. Sí, pero también tienes que dormir bien porque si te acuestas a medianoche, te van a salir arrugas bien pronto. Sí, sí. ¿Por qué crees que yo no tengo arrugas? Porque yo duermo mucho. She says I don't have wrinkles because I sleep. Así es de que, chicos, duerman, no se desvelen. Mucho party, no good. Ok. Para que vean que tiene mucha nieve y eso que se está derritiendo. Voy a caminar poquito aquí, chicas.
Entonces, pues, miren, si pueden ver, vean, hay bastante nieve, si pueden ver, y pues, así es de que, chicas, vamos a caminar un ratito aquí para que, se me hace que, quiero ir a caminar poquito para acá, para que vean la nieve aquí, pero sí está muy padre, chicas, así es de que, está frío, ¿eh? No crean que está muy, muy rico. Así es de que... está súper helado. Pues sí, chicas, aquí les estoy grabando. Este vlog nomás va a ser aquí de... de un ratito que salí, está friísimo, chicas, y pues no voy a poder salir a otro lado. Quiero venir entre semanas, chicas, para poder grabar algo. Y pues, está muy lindo aquí, pero está muy frío. Entonces, nomás esto le voy a poder grabar, chicas, así es de que espero y les guste. Parque, ¿cómo está? Está alta, chicos. Está alta la nieve. Mis botitas. Vengo por mi sobrinito aquí a la parada del bus y ay, está pero frío, está bien frío, pero ahí viene el chiquilín, el Derek. Véanlo, ahorita se va a bajar y ahí está el niño este en la nieve. ¡Ay, niño! ¡Derek! No me ha visto este niño. ¡Derek! ¡Come here! I'm waiting for you, papi. Saluda a la cámara, porque vino la cámara. Por, vergüenza. ¿Por qué? Dice que le da vergüenza cuando... ¡Ay! Oh my God, why is looking like that? Espérate, es que le puse... Espérate. Está bien frío, y luego tú metiéndote en la nieve, papi. Sí. Le digo que yo salí por él, está un frío tremendo, chicas. No sé si estamos a cuántos grados bajo cero, pero está bien frío, ¿verdad, mi amor? Y luego tú en la nieve. A ver. Wow, se metió ahí. A ver, saluda a las chicas. Diles que ¡hola! Te da vergüenza. Porque ¿vienes de la escuela? Sí. Sí, ándale, vente. Quiere jugar en la nieve él. Mira. ¿Cómo te fue en la escuela, papi? Me fue bien. ¿Bien, bien? Sí. Ah, ok. Ay. Estamos jugando aquí al uno. Ahorita ya no juegan, ya no juegan, así de que, porque estamos ya afuera para salir, entonces seguimos jugando, así de que estamos jugando al uno. Ay, disculpen las leñas y todo, pero andamos en parches, ¿ok? Aquí vamos.
hermanito, mi hermana, mi sobrino, sí. Pues a ver, ¿quién más está? ¿Quién está con la familia? Tres más, ¿verdad? Ya le puse pila nueva. Verde. ¿Ve? Entonces. Ese es un 9. No es cierto, mire, tía. Mire, mire, mire. ¿Cómo va a ser un 9 con el este así? Es un 6. ¿Y este? Este también. No creo, pero... Ahí está. Te la valgo. Coma 2. Ok. El karma. Ahorita. El karma. No, pues es que papi, ya me has ganado mucho. Oye. Oh, yeah. Por poquito. Ok. Los que... ¿Y tú no? Como 4. Y pongo un color. ¿Pongo el color? No, yo. Ok. Amarillo. Yo tengo que poner un amarillo, ¿eh? Uh-huh. Skip. One. Coma 2. Mm. Le dije que no. Stop. ¿Otra? Amarillo. Amarillo. Mm.
No tengo. ¡No tiene rojos! Dos, mijita. Tienes que tirar un rojo. Sí. ¿Cómo tiras este? Porque es de comer, no es una carta. No, este va con los azules, que va a comer ni que nada, no sea chapuza. Tiene que tirar un 4 o un rojo. Skip, tira otra vez. Good job. Mira, me queda hacer trampa. Rojo. Como este tiene dos, sí se puede, si este tiene dos. Sí. Toma. Toma, mijita. ¿Rojo? ¿Rojo? ¿Quiere? ¿Cómo? Ah, es que... Es azul, tenemos que poner cartas azules. ¿Rojo? ¡Ay, mire! ¿Qué color? Verde. Skip y vuelvo a tirar verde. ¿Uno? ¿Uno? Seis. Chicas, este es el último juego. A ver quién gana, ¿eh? Pongan atención. ¡Ay, qué padre! ¡Está comiendo! ¡Ay, qué emocionante! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! Tengo una carta del karma. ¡Ay! Ya me quedaban bien poquitas. Y ahora sí. Pero, ¿qué color? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Concha. ¿Bien y usted? Bien, bien. ¿Azul? Ajá. ¿Cómo, cómo? Va a comer dos y también va a ser el color azul porque ese es azul. Ay, Dios mío, el karma. ¿Cómo le fue? No, muy bien. ¿Bien? Sí. Bien. A ver, déjale, déjale. ¿Qué, mi nombre? Sí, búsquele, búsquele, búsquele. El karma ahorita me va a salir una no. De comer y el karma va a ir. Ah, me comí unas más por accidente. Okay. Me comí demasiadas por accidente. Reverse. Así que usted tira otra reverse. Vez. Reverse. Tira otra vez. A ver, tire. Rojo. Uno. Uno, chicas. Uno. Ay. Skip. ¿Otra vez tú? Oye, pero ¿por qué si yo te dije rojo, por qué metes un skip? Oops. No, 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 no. Tiene que tirar un rojo. Ey, deje esa carta ahí. Es un rojo. Sígale comiendo. Rojo. Ahí está. ¡Mi karma! Exactamente. Lo quiero verde. Usted debería tirar, pero no me importa. Ahí está, coma 4. No agarres tantas, papi. No, son 4. Ah. Ay, Diosito de mi vida. Usted, tía, puedo cambiar manos. Usted no, me da sus cartas. Yo tengo que decir qué color. Yo tengo que decir aquí qué color primero. No. Nope. Para que usted ponga. Sí. Rojo. Usted me da sus cartas y usted se queda con las mías. No, mire. Porque tú tienes que poner rojo. No un, no un intercambio. Sí, pero es la misma, funciona. El intercambio. Sí. El karma. Ve, tía. El karma.
Cuando yo en el otro uno que jugaba nunca había ese. Este es otro tipo de uno. Swap. Ah, ok. Ok. Ahora tiene custom made wild card. ¿Mm? Este tiene custom made wild card. Uh-huh, sí, lo hicieron muy diferente. Ok. Dale. Pues tengo que escoger un color. ¿Cuál? Rojo. Rojo. Ahí está rojo. No. ¡Qué graciosito! Me ganó. Chicas, me ganó el último juego. No, no, este niño es súper bueno. Así es de que, bueno. Este es mi cuarto. Lo divertido aquí en las boquitas es de que, chicas, pues, aquí seguimos. Más tarde les grabo más y si no, pues más tarde les cierro el blog, ¿ok? Bye. Bye.